Tarot.com comentando qué estamos viendo en la sesión y lo de estos últimos días. Y ya hemos llegado a la zona de 9.000. La verdad es que yo no encuentro misterio. Aquellos que han podido decir ahora, cuando estamos ya en 8.700, 8.800, que se podía ver la zona 9.000, sino la importancia que tenía decir que íbamos a ver el 9.000 cuando estábamos bajo los 8.000. De manera que el margen, evidentemente, no es lo mismo 200 puntos que 1.000 y pico puntos a tener en cuenta. ¿El riesgo que hay en este momento? Pues sigue siendo alto, evidentemente. Yo sí hace días pensaba que había un riesgo muy alto. Ahora, una vez alcanzado ya los 9.000, aunque no hayamos alcanzado de momento los objetivos teóricos que teníamos en torno a 9.300, evidentemente el riesgo ha aumentado mucho más. ¿Y por qué ha aumentado? Porque no vemos más allá, no vemos que a pesar de las subidas empiece a entrar dinero fresco, no vemos nuevas órdenes compradoras en el mercado, no vemos que la banca mediana, que ha sido una de las que ha subido últimamente, Bankinter, Popular, Sabadell, nuevas alegrías que puedan romper los máximos que se alcanzaron estas semanas atrás, con lo cual el mercado ahora mismo nos sigue llamando a la prudencia. Rápidamente, estamos en estos momentos en torno a 8.950, un gráfico, tienen en pantalla que hemos subido en un análisis en la parte privada, gráfico de barras de 90 minutos donde por indicadores técnicos de seguimiento pueden ver que no se ha producido ninguna barra roja todavía, con lo cual teóricamente no habría ninguna señal de debilidad. Ahora bien, marcamos abajo y comentamos en el análisis que estamos comenzando a ver pequeñas divergencias bajistas, con lo cual pues esto también nos llama a la prudencia. Decir también que en gráficos semanales sobre el IBEX 35, en caso de no superar los máximos que hemos visto los comienzos de esta semana, estaríamos hablando de la zona de 9.050, en cambios de cierres semanales también empezarían a producirse ligeras divergencias bajistas. Esto quiere decir que lo más normal es que se pueda ver latigazo a la baja. De manera que muchísimo cuidado con el mercado. En estos momentos, 8.950, tanto el mercado americano como el DAS estarían en máximos históricos. El mercado americano, otra vez que llegó ayer a rondar la zona 15.600, el DAS en la zona 8.600. Recordar que esta semana hay vencimientos futuros, con lo cual también quizás tengamos a alguien con intereses que venzan arriba. Ahora bien, lo dicho, comprar, vender, yo desde luego en un mercado, comprar en máximos históricos, por mucho que me pueda equivocar, por mucho que pueda subir nuevamente el mercado, mientras no pasen algunos días más, veamos más sesiones y veamos cosas, datos más positivos, desde luego que en principio yo no recomendaría la compra en esos mercados que están marcando los máximos históricos. Sin más, me despido. Juan Carlos Costa desde costaros.com.